Super Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World, Super Mario World, it's a blast from the past. In Super Mario World, it's a blast. El mundo de Super Mario. Hoy presentamos el Koopa ingrediente secreto. ¡Oh, no! ¡Vegetales otra vez! Te hará muy bien, Mario. Sí, pero todo lo que no me gusta me hace bien. Y todo lo que me gusta mucho, no. Ya te pareces a Yoshi. Oye, hablando de Yoshi, ¿dónde estás? Él nunca olvida la hora del almuerzo. Tampoco tú, a menos que estés en problemas. Gran apertura, restaurante de Koopa. Prueba gratis. ¡Gratis! ¡El huevo está delicioso! ¿Huevo? ¡Ay! ¿Pero qué, dónde encontraremos a Yoshi? Comida. ¡Ay! ¡Bunga, bunga, bunga! Estoy listo para ordenar. Quiero 4 malteadas de coco, 6 órdenes de patatas fritas y 8 huevos a la Koopa. ¡Trabajan 8 huevos a la Koopa! ¡Cocínelos bien! ¡A nadie le gustan los huevos crudos! ¡Oigan! ¡No se olviden de la Koopa Salsa Especial! ¡Una cucharada es suficiente! ¡Apresúrense con esas patatas! ¡No te comas las ganancias! ¡Te lo descontaré de tu salario! Bátalos bien, el tiempo es oro. ¡Qué negocio! No solo haré que los cavernícolas se vuelvan adictos a mi especialidad, huevos a la Koopa, sino que al mismo tiempo me volveré rico. Esperen a que descubran los efectos secundarios. Esos tontos nunca sabrán lo que es. Olvidé mi dinero. ¡Pequeño insecto! ¿Crees que esto es una casa de beneficencia? ¡Voy a hacer Koopa Salsa Especial contigo! ¡Déjalo en paz, panzón repugnante! ¿Cuánto te debe? 18 monedas, bigotes de aguacero. Y no hay crédito para los actores, escritores ni fontaneros. ¿18 monedas? Yo le llamo asalto a mano armada. Bueno, yo lo llamo inflación. En más de una forma. Esperen a que las calorías les hagan efecto en el estómago. ¡Qué raro! Siento un olor a rata Koopa. No es eso lo que hueles. Es mi Koopa Salsa Especial. ¡Toma! Un obsequio del cocinero. Qué bueno que no te gusten los huevos, Mario, así como más. Estos huevos especiales a la Koopa son fabulosos. Así es, están sabrosísimos, ricos. Deberías probar algo. La malteada y las patatas están ricas. No podría comer nada sabiendo que Koopa lo tocó con sus asquerosas garras. Tal vez finalmente decidió ganarse la vida en forma honesta, princesa. Creo que Koopa tiene una mina de oro. Ay, disculpen. Me siento igual que tú, Yoshi. ¿Qué tal si compramos más, hermano mío? Vamos, aún me quedan unas monedas. ¿Por qué Koopa no inventó primero las vitaminas y luego la comida? Ha 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 ha
repugnante! Llevan comiendo esas porquerías de Koopa por días. ¡Ya basta! Estoy hambriento. Yo también. Sí, estoy hambriento. Ya basta de cacarear. Parecen pollo. Se pondrán a dieta todos ustedes. ¿A dieta? Oh, princesa, cualquier cosa menos eso. Ayúdenme a levantar. Olvídalo. Los dejaré encerrados. Oh, no. Moriremos de hambre, ¿verdad? Sí. A mí no me gustan las dietas. ¡Princesa, déjame salir! ¡Lily y Yoshi volaron del gallinero! ¡También se llevaron nuestro cofre! Pero, ¿cómo lo hicieron? La puerta estaba cerrada. Tal como te dije, se fueron volando. Claro, le salieron alas y se fueron volando. ¡Qué cuento tan tonto! Tenemos mucha hambre. Paciencia, mis pequeños polluelos. Hay huevos a la Koopa para todos, pero deben pagar por adelantado. Miren a esos tontos entregar todos sus ahorros con tal de satisfacer su apetito. Pero, ¿qué voy a hacer cuando todos mis magníficos clientes se hayan transformado en plumíferos inútiles? ¡Ah! ¡Tengo una idea diabólica! ¡Soy un genio! ¡Abriré un negocio de pollos fritos! ¡Fortuna número 2 en camino! ¡Como dije, soy un malvado y seré muy rico! ¡Qué emocionante! ¡Denme eso! ¿Será posible que hayan cambiado nuestro cofre lleno de monedas de oro por esto? ¡Me avergüenzan! ¡Me haces enfadar! ¿Alas? ¿Les crecieron alas? Eso es demasiado. Debemos acabar con el restaurante de Koopa antes de que sea muy tarde. ¿Tú y quién más, fontanero? Mis clientes y mis empleados no estarán de acuerdo contigo. Un día más y será demasiado tarde. Tus amigos pasarán a hacer pollos y de ahí el próximo paso es la sartén. ¿Quiere clausurarnos el negocio, amigos? ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Necesitamos un plan. Que no podemos volar, sugiero que corramos. Al fin a salvo. Más bien diría al fin perdidos. ¿Dónde estamos? Ay, ¿no es este el fragante aroma de calcetines en un gimnasio? Viene de allá. Fruta podrida, cáscaras de huevo, debe venir de... ¡Ay! ¡Qué asco! Apesta igual que ese horrible Koopa salsa especial que hace Koopa. Aquí debe ser donde Koopa arroja su basura. Este tubo debe ir directo a la cocina. No podemos entrar. Nos freirían como si fuéramos patos. Golpeemos los cubos. La tomas primero. Yo puedo golpearlos más fuerte. Intenta darle de arriba. Debo darle en el momento preciso. Las damas primero. Por ningún motivo. Quiero ver actividad. ¡Muévanse! ¡Inspección de salubridad! ¿Qué?
¡Tú sigues, Koopa! ¡Aún no me has vencido, Mario! ¡Toma esto! ¡Ay! Creo que es hora de tomar el dinero y escapar. Las enviaré donde hay mucho para picar. De ahora en adelante serán libres. Este negocio se clausura por orden del inspector de salubridad por insalubre. ¿Qué crees? Y para asegurarme que así sea... Ahora vayan a comer vegetales. Es una orden del doctor Mario. ¿En verdad tú callaba como una gallina? Sí, tú y Luigi, Yoshi. Estoy muy avergonzado. Ya somos dos, querido amigo. Mario, por favor, pásame los vegetales. Con mucho gusto. Acabo de inventar la ensalada mixta a la Mario.